Bienvenidos a nuestro blog de los rotos. Aquí está el señor Roto. Anda con viejo. Seguramente vas a picar algo. Todavía no he desayunado. Nosotras vinimos al baño, pero el señor Roco veo que se está bajando del carro y lo más seguro es que también él venga al baño. Vamos a ver qué pasa aquí con el señor Roco. ¿Qué vas a hacer, mi amor? Vas al baño seguro. No vale, que me llené de gasolina, coño tu madre. ¿Sí? No, pero las bombas en Venezuela, no, que me están parando bola. Pero todavía cuando tú metes el pito, tienes su bañita que se para. Si es que se para, ¿no? Vamos. Ajá, ¿no al baño? Vamos, pues. Ya vamos, pues. Aprovecha que tú te bajaste. Ahora aquí perdemos tiempo. Ah, vieron. Que él también va para el baño. Los hombres son así. Justifican lo que quieren hacer a través de las mujeres. ¿Vienen por aquí? Sí, mi amor. Andamos con Verónica. Por favor. No, el pelo liso. Así son las adolescentes. Ya vamos de regreso. ¿Qué hiciste, mi amor, en el baño? ¿Número uno o número dos? Estamos llegando. Ahí está Juan David, que está esperándonos. Una cara de marico. Una cara de marico, papá. Que no se la quita a nadie. Me voy a brincar cuando me vea, pues. Coño, pani, yo le voy a decir una vaina. Tienes más líneas de presión que yo. Ay, te lo coño, pero. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás? Ay, no. Ha 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 ha.
Oye, compadre, Naguara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más pues? Ustedes que están granudos. Ajá, ¿cuánto tiempo tenían Juan David que no se veían ustedes? No nos veíamos. Ajá. ¿Desde la última? ¿Ah? ¡Coño, mamá huevo! Ay, ¿tal como te tiene? ¿Ah? ¿Sí? ¿Como 5 años? No, yo creo que más tiempo. Yo creo que más. ¿Cómo te va con tu compadre? Yo lo digo, padre, mi hijo. Ay. Este carajo. Un amor eterno. Llegaba por aquí. Tenía 16 años en Venezuela. Y quiere otra vez la misma vaina. Está bueno. Este huevo sabe menos el que yo. Lo quiero yo más que el coño, por algo vino para acá. No, ¿te acuerdas, Juan, cuando Ítalo se lloraba como un niño? Lloraba como un niño. Llorábamos, huevón. ¿Me ha contado eso, Verónica? Ya que fue a despedirme que yo me iba para Colombia. Muere con el papá. Parecen dos par de niñitos. Tomando las lluvias. Ajá, aquí estamos para almorzar. Sí. Mi compadre, sí, que poco habla inglés, pero él no se preocupa por eso. ¿Verdad, compadre? ¿Qué tienes tú en la mano? El paisa no se va ahora. Ajá. Sí, tiene el palito que le va a poner la colita. Ajá, ya, no más nada. El tío traductor allí. Ajá. A ver, Ítalo. Eso. Mira. Ahora sí, oye, parece uno de los míos. Ajá. Y hueputa diciendo que yo soy medio gay, que me parió. Después, respeto, ¿cuántos ahora? Años, 8 años. Ajá. Ajá. ¿Sí? Más de 8 años. Que no nos veíamos. Sí. Más o menos. Más o menos. En estos 8 años tú has tenido 18 mujeres. 18 y medio. 18 y medio. Va para las 19 que la estás consiguiendo aquí en no, Miami. En Miami. Todavía no. Le está serio aquí ahorita. Estás en eso. No, no me cautivó nada. Está reflexionando. Tú andas buscando una sugar daddy. No, tampoco. Él está buscando a alguien. Así que bueno, está aquí en las redes. En ese alguien, ajá, puede ser que esté confundido y él no lo sepa. Ay, coño. Porque acuérdense que cuando el hombre cambia tanto de pareja, es porque hay algo interno que no ha encontrado. Cuando estaba pequeño. Pero hay unos que llevan mucho esa... también y están buscando. Y... Era esa eternidad anal, me perdona, esa eternidad donde el chiquito, o sea, el chiquito lo yo cuando estaba chiquito, le gustaba el chiquito. Entonces, por eso, la mierda está bien. No me cansará de oír que hablar tanta mierda en la vida. Pero, papá. A ver, mi amor, ¿y esos lentes que tienes? Esta es la moda, papá. Ajá. La liga de Juan David con Ítalo. ¡Oh, mío! Tu madre es mi hermano, este es mi hijo. ¿Tu hijo? Sí. Estás bien viejo, ¿verdad que sí? Se le nota, también la patagallina que tiene. Bueno, yo lo voy a decir rapidito, sin caernos a Cuba. Vamos a hacer un juego. ¿Qué quieres, papá? ¿Quién tiene más pata de gallina de los dos? Yo tengo 50 años y el niño tiene 41. Ajá, ustedes dirán. Ustedes dirán. O sea, yo vengo del mar. No, no, yo como no es, ¿viste? Pero, papá, enfócate en la cámara. Vamos a ver qué pasa aquí. Digan sinceramente, mira, de los dos. No se enamoren porque este es medio marido.
digan sinceramente quién tiene más pata de gallina, él o yo. Yo tengo 50 años, el niño tiene 41. Sí, pero yo tengo los piazos de cabello eso del pelo, de la cara. ¿Ah, sí? Hay que vivir toda la arruga. Porque después se lo planche. Mi mamá es muy blanca. Mi mamá también. Sí, señor. Mi mamá es blanquita, papá. Como la leche. Es que italianos son más duros. Si comen estas personas que son. Estamos bajitos en la dieta. Estamos sí, bajitos. Pura dieta. Pura dieta. ¿Y tú, mi amor? Mira, no, nada. Ay, no tenemos un cuarto de grasa, sino pura músculo. Pero nada. Más nada, mírame eso. ¿Qué te puedo decir? Y así mira, quedó el almuerzo. Una vez. No, oh, ese sí es loco, ¿verdad? Mi amor, ¿tú estás? Huevón de la comida, ¿no? ¿Verdad? No, es que el tanque es más grande que el mío. Es de 15 kilos, es un de 45. Me toca un Buda y ¿no? Ay, Dios mío. Toca más abajo para que tú. No, pero es que el Buda no tiene nariz. Usted ya le perdió la nariz. ¿La nariz del piloto? Ay, no, Dios mío. Un par de niñitos aquí jugando aquí a. No te preocupes que las redes de nosotros tienen nada más y nada menos que 500.000 seguidores. Y 250.000 están en Colombia, Río Hacha, Barranquilla, Medellín, Bogotá. Y la Colonia Tovar. Y la Colonia Tovar. Y hasta aquí llegó esta aventura con. Mira, este es un video, chicos, que nos grabamos un par de viejos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿cuándo se vuelvan a ver? Están. Ay, Dios mío, se la voy a guardar porque ya a Rocco. Ay, está. Los amigos son los amigos. Es así. Es así, ven. Mi amor, ¿cómo te sientes después de haber dejado a Juan David Posada? Bueno, otro encuentro más después de 12, ya. 13 años que nos ya vimos no sabemos. Ya no ni nos acordamos. ¿Cuándo fue? Pero bien, gracias a Dios. Uno nunca olvida esos momentos.